Sí, no alcanzó, creo que nos va muy mal. Una bronca bárbara, pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener que seguir el año que viene. Queríamos estar en el grupo A y no se nos pudo. Bueno, tiempo de descansar y barajar de nuevo para el año que viene. Sí, no nos queda otra que trabajar y pensar lo que hicimos mal. Hoy no nos salieron las cosas y bueno, no sé, estamos muy calientes. Sí, sí, yo creo que durante el año se sufrió más que nada por todo el sacrificio que hicimos de algunos de viajar, otros son de acá, pero la verdad que sufrimos mucha mierda durante el año y eso es lo que más a veces se sufría, porque uno dejaba todos los entrenamientos, dejaba todos los domingos y por razones mínimas por ahí se nos escapaban los partidos. Pero bueno, este equipo hoy demostró que se tiene que quedar en primera y dejó todo para lograrlo. Sí, la verdad que sí. Hicimos un esfuerzo enorme, dejamos todo, pero bueno, lamentablemente no pudimos hacer el gol, ¿no? Cada partido una final, en partido sumamente apretado, en trámite realmente muy apretado. Sí, yo creo que fue muy parejo, al igual que todo el año. Muy trabado, luchado, donde por ahí ninguno quería perder nada. Sabíamos que se podía abrir de una pelota parada, igual que nos pasó en María Juana y lo pagamos caro de nuevo. No, como decía antes, yo creo que hicimos un gran partido todos. Los 11 y los 14 estábamos, que vinimos hoy, estábamos comprometidos a dejar el Depor en primera. Gracias a Dios hicimos lo que teníamos que hacer y se nos dio. Se nos dio porque veníamos de muchos tiempos sin poder consagrarnos y bueno, agradecerle a todos por el grupo de seres humanos que son también y contento por dejar al Depor en primera. ¿Por qué sufrió tanto el Depor para poder quedarse en primera? Y porque por ahí hubo cosas que no nos salían. Fuimos, yo creo que hubo partidos durante el año que merecíamos llevarnos un poco más. No se nos daba y por el esfuerzo que hace cada uno de estos pibes que laburan todo el día. Después viene a hacer un esfuerzo grande de entrenar, de entregarse. Y te da bronca porque no nos daban los partidos y bueno, feliz también ahora por mantener la categoría. Pero bueno, hay que pensar, hoy hay que festejar y bueno, después veremos para el año que viene. Gracias. No, gracias a vos. Rolando, los números me dicen 7-7 más 1-15, sos el goleador del campeonato. Sí, más allá del goleador del campeonato, una alegría por el grupo, por los dirigentes que hacen un gran esfuerzo para hacer fútbol acá en Ramona, para mi amigo Fernando que es un apasionado del fútbol y es un jugador más, como él dice, para este grupo que dejó la vida hoy, más allá que no se jugó bien, el nerviosismo por ahí llevaba a la confusión, pero bueno, se logró con una pelota parada el gol, sabíamos que iba a ser así, trabado. Muy difícil, ellos iban a venir a buscar el empate, pero bueno, hay que festejar dignamente, creo que hicimos el esfuerzo y el sacrificio para quedar en primer.